Carlos Eduardo Graterol Zambrano, quien forma parte del comité organizador, destacó que iniciaron varias actividades deportivas en las disciplinas de béisbol, básquetbol, fútbol sala, natación y ajedrez con motivo a esta celebración. Estamos con las actividades que se están realizando acá con motivo de los 68 años del puente sobre el río Chama, pero la idea en este momento es invitar para que nos informen a través de este medio sobre el 8 de diciembre, acá en la Plaza Bolívar del Vigía, tendremos los actos conmemorativos a los 68 años del Puente Chama. Esto se realizará con un tedeum de la Cámara Municipal y junto con el ciudadano alcalde, Lisandro Segura, la señora licenciada Elija Játiva y todos los concejales estarán acá con una ofrenda floral, un tedeum y la Cámara Municipal y la Alcaldía unidos para esta actividad de los 68 años del Puente Chama. Gracias. ¿Qué lo ha llevado, no? Me imagino, junto a otras personas, a llevar a cabo este tipo de actividades, recordando, ¿no?, tan importante obra estructural que tenemos en la ciudad de Vigía, como lo es el puente sobre el río Chama. ¿Qué los motivó a hacer estas actividades? Bueno, en realidad nosotros nos han acompañado todo el pueblo de Vigía, a quienes hemos visitado, los señores directores de las escuelas, de los liceos, Alberto Adriani, del Bolívar 2000, todas estas personalidades se han dado cuenta que el gentilicio vigiense requiere que nuestro municipio, así como la zona sur del lago, le brinde este homenaje al Puente Chama. Ha sido el Puente Chama el eje productor de desarrollo para toda nuestra región. Yo tengo 44 años acá en los medios de comunicación. Trabajamos con el diario Vamos en el año 80, trabajamos con el diario Frontera en el año 83, trabajamos con el señor Félix Vega, que fue el primer prefecto acá, con la revista Vigía. Y siempre hemos estado activados con el diario La Nación, con el diario El Tiempo de Valera. Nuestra función fue los medios de comunicación y a través de Ondas Panamericanas estamos ahora de nuevo, después de 44 años activos, con esta realización que esperamos que no solamente sea el municipio, sino todos los municipios aledaños a esta jurisdicción que se incorporen a las actividades. Para Noticias B, Adela Lozada.